Hoy en Find the Music te contamos cuáles son los estrenos más populares del género urbano. Rauw Alejandro logró lo imposible, hizo cantar reggaetón a Miguel Bosé. En su nuevo álbum Playa Saturno, Ivy Queen regresa con cuerpo y rostro de 15, más impactante que nunca. Además, te presentamos los mejores TikTok de la semana, solo para reír. Y no te pierdas la nota de último minuto. ¡Empezamos! Hola amigos, bienvenidos a Find the Music. Gracias por acompañarnos. Te invitamos a que te suscribas en nuestro canal Baúl 5G. Comenta, dale like y comparte. En nuestro programa te enteras de lo más reciente de tu artista favorito. Además, te contamos los estrenos musicales y también te compartimos los mejores TikTok de la semana. Y pues te cuento que varios artistas del género urbano nos ponen a bailar con diferentes ritmos. En la siguiente nota te damos más detalles. Los cantantes que están estrenando nuevos temas son Rauw Alejandro, Future Miguel Bosé, lanzaron Si Te Pegas, Tekashi, Future Lenier, estrenaron Dueño, Yailin la más viral, lanzó su último sencillo como solista, Narcisista. Hace unas semanas estrenó el sencillo La Baby por Tiny, Daddy Yankee, Faye y Sage. Y el estreno para siempre se viene de la mano de Tiny, Arcángel, My Towers, Jaiko, Omar, Kurt y Arca. Gary Clan nos trae el remix Enamorado de Ti. Y el cubano Leonel Allegues nos sorprende con su sencillo Pa Vacilón. No podemos dejar por fuera el temazo de Karol G, Future Aldorant, Watati, que se viene fuerte en el estreno de la película Barbie. Estos son los estrenos del género urbano para Friend Music, Estefanía Geraldine Sánchez. Y les comento que se viene nueva música también de la mano de Ivy Queen, la reina, la diva, la potra, la caballota, sacó su nuevo sencillo titulado Toma. Y pues además también tiene un featuring en el nuevo álbum del puertorriqueño Rauw Alejandro. Vamos a ver el siguiente reportaje. Ivy Queen regresa con fuerza, es parte del álbum Playa Saturno del cantante Rauw Alejandro. El sencillo tiene como nombre La Dominante. Además, este álbum cuenta con una primicia, es decir, por primera vez en la historia hay una colaboración de Miguel Bosé en el género urbano, en el tema Si Te Pegas. Rauw Alejandro realizó otras colaboraciones con otros artistas como Bizarrap, Jowell y Randy, Dálmata Junior y Ñengo el Broco. Y el cantante nos dejó este videíto para todos los seguidores de Far and Do Music. Mira, dime, ¿qué hay? ¿Pero qué la estás pasando, cabrón, hoy sábado? Que todo te esté saliendo como tú quieres. Enviándote un saludito aquí rápido para desearte buena vibra y cosas bonitas. Y en especial, si fuiste parte del Saturno Tour en Estados Unidos, en US, quiero darte las gracias por llegarle al show. Espero que la hayas pasado cabrón. Y nada, ha sido increíble esta gira en Estados Unidos. Con tu lesión del hombro, con tu lesión de la pierna, la pudimos completar, la pudimos terminar. Nada, te veo pronto, pero pues que todo te salga cabrón. Gracias por el love, cosas buenas y nada. Para Farando Music, Estefanía Geraldine Sánchez. Rauw Alejandro se viene con una gran gira de conciertos que comienza el 26 de agosto en Valencia, España, y termina el 2 de noviembre en Sao Paulo, Brasil. Para todos los fanáticos del puertorriqueño, les tenemos todos los lugares y las fechas para que pues usted ponga su alarma y vaya a los conciertos de su artista favorito, Rauw Alejandro. Así que pues vamos a ver la nota. Rauw Alejandro empieza una gran gira en donde promete hacerlos pasar una gran experiencia. Una de las ciudades escogidas es Ciudad de las Artes y las Ciencias en Valencia, España. La fecha escogida es el 26 de agosto.
en Son Fusteret, Palma, Mallorca, España, se presentará en agosto 27. El 1 de septiembre se presentará en Palau Sant Jordi, Barcelona, España. El 2 de septiembre en Bilbao, España. El 9 de septiembre el lugar escogido fue el Estadio Olímpico La Cartuja, Sevilla, España. Y son 15 lugares más en donde el puertorriqueño hará pasar momentos inolvidables a sus fanáticos. Así que hazle un capture a todas las imágenes para que chequees cuándo estará en tu ciudad y ponle alarma a tu celular porque esta gran gira no te la vas a querer perder. Para Friends Music, Estefanía Geraldine Sánchez. Y que espera verlos en la gira de conciertos. Y pues por el momento a disfrutar del álbum Playa Saturno. Y pues ahora les tengo una recomendación: Charles Jean, Personal Training Only. Hola a todos, bienvenidos a Charles Jean. El verano ya está aquí y es hora de cambiar. 3 meses de entrenamiento, resultados garantizados. Privacidad total, 100% focus on the game. Parte de un buen programa de entrenamiento es una buena proteína y Charles Jean tiene su propia marca. Entrenamiento privado y dieta personalizada es lo que garantiza tus resultados en corto tiempo. Charles Jean, Personal Training Only. Búscame en Instagram o Facebook, hazme una cita por una evaluación y comencemos con tu programa. Charles Jean, Charles. Ya lo saben, amigos, si están en Los Ángeles, California, Charles Jean puede ayudarte a hacer ese cambio en tu cuerpo que tanto quieres. Y ahora vamos a disfrutar de los mejores TikTok de esta semana. Ya mejor así. A mí me gusta más siempre una mujer que no se maquilla tanto. Pero yo no estoy para gustarte a ti, Poncho. No, yo digo por... Bueno, ¿qué opinan? ¿Qué opinan? Yo ¿les gustaba no ayer Hulk? ¿Les gustaba ayer Hulk? Baboso. Bueno. Compro hierro, a la orden, compro hierro. Vamos a tener problemas, ahora sí esta montada. Bueno, te pongas en esa. No, entre colegas no nos pisamos las poncheras. Yo no soy colega tuyo ni una montada, mi hermano. Papi, con nosotros la gente acumula puta, menos contigo la gente acumula puro bocadillo. Este juego de vajilla original con Home Center, con esto estás acumulando 500 puntos CMR. Si quieres pasar tu cédula, tenemos convenio con el Banco Falabella. Dame tu número de cédula. 1. Ajá. 061. Papi, con el Banco Falabella tienes un cupo de 2.500.000 aprobado. ¿2.500.000 qué? Ese es embute y esta vaina es una carreta, mi hermano. Tú estás viendo. Tú vales mundá. Tú, Falabella, o Senti, esta carreta vale mundá. Quítatela aquí, mi hermano. Quítasela aquí. ¿Qué más, colega? ¿Cómo estamos? Colega, ni que ver. ¿Qué haces tú ahí, va? Primero que todo, no puedes tratar más así. Somos colegas. Esto es un Home Center rodante. Me importa una mierda esa vaina, mi hermano. Esta gente, esta comarca, son clientes míos. Y el que vende soy yo, mi hermano. Papi, no te pongas en ese, hermano. ¿Qué te pasa? No, ábrete o hay problema. Compro hierro, a la orden. Compro hierro. Papi, Home Center ahora está yendo a todos los barrios. A mí me importa una mierda Home Center. A mí la empresa me mandó para acá. ¿Me vas a abrir o hay problema? Papi, yo no quiero problemas. Cálmate. Hay problema, yo no quiero problema. Yo no quiero problema. Déjame trabajar un momentico. Déjame trabajar un momentico. Ve y ya tú vayas en otra parte. El convenio que se hizo con Home Center, escúchame, es llegar a los barrios. Home Center me va a dar una onda a mí. Compro chatarra. Compro hierro. Vamos a tener problemas ahora si esta mudada. Palo, te pongas en esa. Entre colegas no nos pisamos las poncheras. Yo no soy colega tuyo ni una mudada, mi mamá. Ey, ¿qué te pasa? Abre tu testigo la carretilla esa, mi mamá. Y ponte un culo a la policía. Papi, si tienes alguna queja, algún reclamo, habla con servicio al cliente. Bueno, compa, ¿qué? ¿Todo bien? Todo bien, mi hermano. ¿Cuánto me vas a poner esto ahí? Una tacita de esta, mi hermano. Una tacita. Papi, te doy un Play 5 acá. Vale, ábrase o vamos a tener problemas. Una tacita, que cule más duro. Papi, para ver. Ábrete de aquí, mi hermano. Ábrete de aquí. Oh, mi hermano, gracias, ¿oíste? Papi, bien. Bien, me recomiendas por ahí, ¿oíste? Pero ábrete de aquí, tanto baruca y para ir para acá. Es que te va a poner al lado mío, manda juego. Pero ¿cómo vas tú un Play 5 por un puta hierro, mi hermano? Ah. O sea que me estás achacando el negocio mío y el de mi familia, mi hermano. Mi hermano, vamos a tener problemas y te voy a cagar, mi hermano. Ve, papi, aquí estamos. Quítame esta vaina de aquí, va. Cálmate. Quítame esa vaina de ahí. Aquí estamos asociados con Home Center. A mí me importa una montada Home Center, mi hermano. Por eso te doy un abanico. ¿Qué te pasa a ti, va? Claro, amigo. Vi que estoy trabajando. Si quieres pasar tu cédula, tenemos convenio con el Banco Falabella. Dame tu número de cédula.
1061061. Papi, con el Banco Falabella tienes un cupo de 2.500.000 aprobado. ¿2.500.000 qué? Ese es embute y esta vaina es una carreta, mi hermano. Tú no estás viendo. Ey, aquí en este barrio no te quieren por duro. Tú vales mundo. Tú, Falabella o Senti, esta carreta vale mundo. Quítatela aquí, mi hermano. Quítatela aquí. Tú estás falta, mujer. Bueno. Bro, me acabé de tumbar esta antenita. ¿Qué me das por ahí por eso? Esta. Pero si me va a darme esta grande. Esta puntera grande que te la doy. Ah, bueno, está bien. Dale. Papi, ve, por esta antena yo estoy una lavadora, último modelo. Y entonces, hermano. Papi, ven, ven. Compa, y usted arregló conmigo primero, ¿vale? Pero yo prefiero la lavadora. Aquí estamos asociados con Home Center. ¿Tienes tarjetas para la vela? Tú y Home Center y Falabella. Vale, mucha para mí. Ábrete esta vaina, mi hermano. Ven acá. ¿Qué, vale? Quédate conmigo adelante, mi hermano. Papi, bueno, si tienes tarjeta Falabella, tienes 50% de descuento, ¿oíste? Hermano, por la compra de esta lavadora has acumulado 1.000 puntos CMR, ¿oíste? Sí. Claro. Está bien. Vale, esos puntos valen mondá. Valen mondá los puntos, docente, Falabella y usted, vale. Ábrase de aquí, mi hermano. Ey, 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 mira, ojo el lobo. Te voy a dar un yerrazo en la cabeza. Ábrase de aquí, mi hermano. Tengo 20 años vendiendo chatarra, mi hermano. Papi, con nosotros la gente acumula puta. Menos contigo la gente acumula puro bocadillo. Tú y docente me han dañado el... Puta, me ha ido día. Papi, ¿qué? Oye, oye, papi, ¿cuánto me das por el hierro este que me acabo de robar? Esta dos tacitas, mi hermano. Dos tacitas. Papi, mira, esta es la tacita, toda esta es una vajilla completa, un juego de vajilla. Entonces, mi hermano, entonces, ¿cuál es tu cimiento? No, mi hermano, hablaste conmigo, Allá me están dando un juego de vajilla. Este juego de vajilla original con Home Center. Con esto estás acumulando 500 puntos CMR. Pero oye, esos puntos valen bondad. Tú no ves que es una garretilla. Sí, ¿a ti qué te pasa? Ábrete, ábrete. ¿Qué ves? Te voy a... un guerrazo. Mañana vengo a la misma hora. Déjamela para que la en huevo. Me ha enhuesado, papá. Me ha enhuesado tú y el docente ese. Bueno, si yo no tengo tapabocas. Ah, ¿cómo que lo dejaste? Papá. ¿Qué eres tú, Ale? Soy un ciudadano consciente. ¿No es que hay COVID por ahí? Sí, pero tú no puedes estar... Ponte el tapabocas, chamo. Tú también. Ponte el tapabocas. Pero escúchame, si tú puedes comprármelo, yo me lo pongo. Porque lo dejé ahorita en el trabajo. No, pero no puedes dejarlo, chamo. Esto es un deber. Tenemos que cuidarnos entre todos. No, pero escúchame. Tú no puedes llegar así y golpear... Claro, estás loco. Y golpear al pan, ¿oíste? Si me vuelvo loco, te puedo meter un cascazo. ¿Viste? Mete un cascazo y yo también. Dale, pues. No puedes salir sin tapabocas, hermano. No puedes salir sin tapabocas. Pero ¿tú qué eres? Porque tú estás así dando cachetadas, ¿sí ves? ¿Tú quieres una cachetada también? ¿Cómo? ¿Quieres una cachetada también? Bueno, pero ya va. ¿Qué te pasa a ti? ¿Qué tienes tú, hermano? ¿Qué tienes tú? Hay que usar tapabocas como es. ¿Pero qué tienes tú? Chico, ¿me regalarías un besito? No, tengo novia, disculpa. ¿Cómo? Tengo novia. Ah, bueno. Chico, ¿me regalarías un besito? ¿Un beso? Un besito. Qué loco. ¿La conoces? ¿Ah? ¿La conoces? No. ¿Qué le he hecho? ¿Qué me lo pidió? Buenas. ¿Usted me regalaría un beso? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Un beso? ¿No? ¿Por qué? ¿Pero por qué? Chico, ¿tú me regalarías un beso? ¿Qué? Un beso. Yo se lo vi porque pensé que tú lo conocías. ¿Ahora? ¿No? Es una broma. No, no. Bueno, chicos, ¿será que me regalarías un besito? ¿Cómo así? Un besito, un besito. Un beso nada más. ¿Tú me regalarías un beso? Un besito, un besito. Sí, vale. ¿No la conoces? Pero no. ¿Ella no es pana tuya? No, pana. Yo sé que estaba odiando. Hemos llegado al final del programa. Muchísimas gracias por compartir con nosotros Farandu Music. Recuerda que puedes suscribirte a nuestro canal Baúl 5G, darle like, compartir y comentar. Nos vemos el siguiente domingo.
Far and the Music es auspiciado por el libro La Niña Gerald. Y Charles Chin, Personal Training Only. Del último minuto viene de la mano de Cardi B. ¿Sabías que la cantante es fanática de Shakira? Wow. Shakira, she hasn't done music in a long time, and she has come from a divorce, and she has come so strong. And then it's like she's making like really good music. Like her songs making me want to like have issues in my marriage, just so I could like. You know, like, sometimes you just be like, oh, I just want to think, because her songs has been so good. I know all of them. Es culpa de la melodía, nunca vive nada, pero me dolía. And then the other one, where que te felicito, que bien actúas. She's just amazing. So like, it was like incredible to meet her. Like, I just can't fucking believe it. Like it's like, life is so crazy. Like, I would have never thought ever, like, as a young kid, that like I would be meeting Shakira, and like, just so amazing, so beautiful. So yeah, like, that was just a great moment.